premio Velázquez se otorga a un creador español o iberoamericano cuya obra sobresale con especial significación en el ámbito de las artes plásticas. La trayectoria merecedora de ese reconocimiento ha sido en este 2007 la de Luis Gordillo. Así lo ha decidido un jurado integrado, entre otros, por los directores del Museo del Prado y del Reina Sofía, y lo ha anunciado este mediodía la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Esta es la sexta edición del premio Velázquez y a Luis Gordillo le han precedido en la obtención del galardón Ramón Gaya, Antoni Tàpies, Pablo Palazuelo, Juan Soriano y Antonio López. Además de los 90.000 euros, el premio incluye la organización de una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid y permite al ganador elegir a otro artista menor de 35 años como receptor de la beca Velázquez. Gordillo nació en Sevilla en 1934 y comenzó su trayectoria artística en París en 1958. Desde hace años es un pintor reconocido mundialmente.